Antes de concebirse el proyecto, más del 70% de la población no tenía agua de calidad, por lo que se debía de comprar el agua, y era un agua no tratada, no clorada. Para nosotros poder suplir esa carencia y necesidad de agua que se tenía y levantar la calidad de vida del pueblo, con el tema del trabajo que pasaba la mujer por la carencia de este líquido tan necesario, decidimos nosotros llevar un acueducto a 20.240 habitantes con la perspectiva de crecimiento de 26.000 para atender el crecimiento demográfico de la población. No tener agua significa no tener vida en la casa, porque uno necesita el agua no solo para alimentarse, también para la higiene, cuando es muchacho chiquito, cuando hay que lavar. Hay veces que nos pasamos hasta una semana o dos sin que la pipa pase por aquí, no podemos coger agua. Y ya estamos con el loco porque nos pongan el agua ya, a ver si no pasamos tanto trabajo. Hasta la fecha, en Guisa nosotros ya prácticamente en redes terminamos los tres sectores hidrométricos. En estos momentos, 5 brigadas están trabajando en la planta potabilizadora para tener a punto la terminación del primer módulo de la planta potabilizadora en el primer trimestre del 2020. Cuando la planta potabilizadora empiece a funcionar, se le va a entregar agua diario a la totalidad de la población de la cabecera municipal de Guisa. Significa que esa agua, por política del Instituto de Recursos Hidráulicos, hay que metrarla para poderle ahorrar por la vitalidad que tiene ese líquido, por lo que significa tener un agua de calidad, para poder controlar adecuadamente el consumo de agua.